Hoy vamos a hacer un taller en matemáticas acerca de las adiciones, los problemas con adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Para ello vamos a trabajar en el libro de matemáticas en la página 50 y 51, pero para eso necesito que se reúnan en grupos de 4 estudiantes. Así que por favor se reúnen. Raúl, la maestra no va a poner 2. A mí que me interesa, no me interesa de la cabeza. Maestra, Raúl no quiere hacer nada. Raúl, ¿qué pasa? Póngase a trabajar, por favor. No voy a hacer nada, dije. ¿Qué le sucede, Raúl? Tiene que trabajar. No voy a hacer nada, entiendo. Estoy cansado de esta escuela. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Por qué se va? ¿Qué le pasa? No puede irse así, Raúl. No puede irse.
tú no oyes que te estoy llamando. Hace una hora te estoy buscando, me tienes bien cabreada. ¿Cómo es eso que dice Mayito que te saliste del salón y que le gritaste a la maestra? ¿Quieres quedar como tu papá en la joya? No quieres estudiar, no quieres obedecer. Ven acá que te voy a quitar esa lisura. Ya me cansé de estar peleando contigo. Vas a aprender lo que es trabajar para vivir. Estoy cansada de esta necedad. Ah, sabes que me saco la madre vendiendo chances para poder sobrevivir y tú nada más que te la pasas dándome problemas. Y esa maestra que se cree que uno no tiene nada que hacer en su casa, ¿qué es lo que le pasa a ella? Yo estoy cansada. Ella no puede controlar a sus alumnos en el salón. ¿Ah? ¿Cómo es posible que yo te mando a la escuela a ti a estudiar y tú quieres hacer lo que te da la gana? Yo estoy cansada. Te vas a tener que ir a trabajar con tu tío Coco. ¡Ah! Hey, ¿qué es lo que es la pesillo? No, para acá. Papi, yo hablé con ella, pero que eso para llegarte tarde. Agarra esta vaina, agarra ahí. Y sale a vender esa vaina, voy a vivo con el vuelo. Ten cuidado con la luz, el semáforo, espérate. Y dale una vez que vamos a estar. Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Raúl, tiene días que no va a la escuela. La maestra está preguntando por ti. Mayito, yo no voy más para la escuela. Raúl, ¿qué pasa? Tiene que ser algo para estudiar para la vida. Yo estoy trabajando en la verdura y me gano plata. ¿Tú vas a trabajar vendiendo verdura toda la vida? Hay que trabajar para vivir. Y ya vete que me tengo que ir a trabajar con mi tío. ¿Qué estás aquí? Lárgate a trabaja para vivir, loco. O sea, dale aquí, mueve una vez.
niño, niño, ven. Niño, dame una de esas bolsas. Oye, niño, ¿qué edad tienes? 10 años. ¿Y qué haces trabajando aquí, papá? Porque hay que trabajar para vivir. Ahora no es tiempo de trabajar para vivir. Regresa a la escuela. Oye, vendrán mejores momentos si estudias. Toma, cuídate mucho y estudia para que tengas mejor vida. Trabajé duro, me estoy cansado. Me tienes bien cabreada. Hey, lárgate a trabajar, loco. Aún es tiempo de trabajar para vivir. Vas a aprender lo que es trabajar para vivir. Trabajar para vivirlo. Debes estar en la escuela, hijo. ¿Qué pasa, Raúl? Cielo, te toca la A, Raúl, te toca la B y a ti te toca la C. Oye, para que sepas lo que es trabajar para vivir. Tú vas a trabajar vendiendo verdura toda la vida. Y estudia para que tengas mejor vida. Regresar a la escuela. Hey, yo quiero ser alguien en la vida. Hey, hablaré con mi mamá y le voy a decir la verdad. De que sepan que me comía en las mañanas, me llenaba para todo el día. Me dolía mucho la cabeza. Ahora todo será diferente. Voy a estudiar. Apenas llego a la casa, hablo con mi mamá. Mensaje de reflexión para todos. Más de 60.000 niños a nivel nacional se dedican a algunas actividades de producción económica. Los niños y niñas estamos expuestos a muchos peligros en las calles. Merecemos un lugar seguro y una vida mejor. Por eso, sí a la educación, no a trabajo infantil. Vaga solo, pues por el mundo perdido, de la mano
lleva un perro que es su mejor amigo. No sabe él a dónde va, no sabe de dónde vino. Él solo reza en las noches por las tormentas y el frío.